Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles desde el Lucel Stadium para otra jornada de este magnífico torneo. Falta muy poco para el arranque. En los comentarios estará Mario Alberto Kempes y relatándole cada una de las jugadas. ¿Quién les habla? Fernando Palomo. Uno de esos días que pensábamos no iba a llegar nunca. Arranca la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA. Hoy Japón enfrentará a España. Bueno, Fernando, creo que nosotros también nos tenemos que acomodar para esta Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, que espero nos regale muchísimas emociones. Cada vez que empiece una cosa de esta, me da una alegría, no te lo puedo imaginar. Viendo la alineación de este equipo, yo creo que uno puede estar en condiciones que van a intentar presionar desde el primer minuto. Es que tiene primero los jugadores y luego la actitud para quedarse ahí arriba, recuperar pelotas muy cerca del arco contrario. Acá les presentamos a los 11 de la Roja. Este es el equipo español. Unai Simón defendiendo el arco. O Torres trabajará junto a Aymeric Laporte en la defensa. Ferran Torres saldrá con Pablo Sarabia como extremos. El elegido para el ataque, Álvaro Morata. Pitazo inicial y luz verde. Nos ponemos las pilas. El primer partido en la fase de grupos del Mundial. Detiene muy bien el avance. Coque, puede andar bien este pase. Opta por el medio. Pablo Sarabia. Esta puede ser. ¡Gol! Empezó con todo este partido. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errar. Y es que seguimos con el partido 1-0. Daichi Kamada. Ahí recupera la pelota en su área. Ferran. Jorge Resurrección Coque. Tiene mucha paciencia este equipo. Mueve la pelota de un lado a otro. Va con Pedri. Otra vez Busquets. Morata. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Ferran Torres. ¡Ahí está! Bueno, vemos la jugada repetida. Fíjate que acá tenés un ataque espectacular, porque la presión viene arriba, hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue muy pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa. Y con esto la pizarra 2-0. ¡Gol!
Levanta bien la bocha. Defiende bien para recuperarla. Coque. Ahí está Pedri. Voy con Pedri. Después de la falta, España va a tener este tiro libre. Acá actúa muy bien la referí, Mario. Con las palabras creo que nos entendemos todos. Ojalá que esto no haga que se le escape el partido de las manos. Desde ahí le pegó. ¡Ahí está! Le ha pegado a la pelota con una calidad soberbia. ¡Vaya disparo! Bueno, Fernando, viendo otra vez la repetición, vemos que fue un tiro impresionante. Distancia, le pegó con toda su alma. ¿El arquero pudo hacer algo? Bueno, siempre hay que tiene la culpa. O un jugador o el otro. El arquero... siempre culpable por derecha. Esto que sigue, una España intratable hoy, casi imposible de alcanzar. Hay tiro libre después de esta falta. Ya le dijo, tranquilo Camilo, no le va a sacar tarjeta. No, la próxima le dice camino, pero al vestuario. Pedri. Ahí se queda con la pelota. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Morata. Pablo Sarabia. A ver en qué termina esto. ¡Gol! ¡Maravilloso! Esta goleada inolvidable. La verdad que esto es lo que nos gusta, ¿eh? Cada jugada siempre es un peligro de gol. Y algunas de ellas hasta terminan en goles. Y esto que no va a terminar todavía, 4-0. Shibasaki. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Pedri. Ferran Torres la tiene. Va con Pedri. Ahí está Ferran Torres. Morata. Ahí está Morata. Se metió justo a tiempo. Salve esa pelota, pero sigue el peligro. Coque. ¡Qué desperdicio! ¡Mirá el pase que acaba de entregar! ¿Y quién hubiera pensado que este arquero iba a evitar esa jugada de gol? Totalmente una muralla, pero sigue la posesión del rival. Tiene la pelota atadita a los pies. Coque. Esa es otra pelota de Coque. ¡Gol! ¡Cayó otro nomás! ¡Oh! ¡Imparables de verdad! Y esto no lo remonta nadie. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. ¡Gol!
Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. Shibasaki. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Asfixiante presión en su terreno. Ojo que quizás lo vaya a molestar. Y esa infracción resulta en amarilla. Coque. Pita la falta, pero sacará tarjeta. Shibasaki. Pone el cuerpo, bloquea bien la pelota. Este lo hace, lo tiene que hacer. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Coque. Silbato y acaba la primera parte en el Lusail Stadium. Hoy está haciendo un partidazo y esto no lo puede negar nadie. Está claro que tanto va el cántaro a la fuente que al final, Fernando, se rompe. Pero bueno, lo ha intentado de todas las maneras y por lo menos ha conseguido marcar un gol. Arranca ya el complemento de este primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Daichi Kamada. No hay manera que le quiten la pelota. Y ahí le pega. Gana el duelo oportuno el arquero. El técnico español ha decidido hacer un cambio. Ahí va a meter el córner. Ahora hay peligro, no lo alejan. Recuperando el balón no va Marito. Coque. Ahí está Pedri. Morata. Controla Dani Olmo. Cuida bien la pelota, no se detiene. ¡Qué buena tajada! No hace falta ver las estadísticas, ¿eh? La verdad, lo están pasando por encima. La defensa, bien, gracias, pero no hace nada. ¡Qué bien la hace para superar una marca! ¡Acá se viene! ¡Formidable el bloqueo! ¡Pedri! Ahí está Jordi Alba. Busquets. Le queda todavía media hora al compromiso. Controla Dani Olmo. Recibe Pedri la pelota. Atento, la maneja Busquets. Interceptando el pase. Gran bloqueo y termina el peligro.
Daichi Kamada. Se viene atacando, no está solo. Shibasaki. Lo llegaron a buscar, pero sigue en juego. Dani Olmo. Su cuerpo ahora como un escudo para proteger el balón. Y con lo último evitado que se vaya. Pedri. En 20 minutos se termina todo. Sergio Busquets. Voy con Pedri. Coque. Se le terminó la posesión a Pedri. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Ha bloqueado la pelota de ese centro. Después de la falta, España va a tener este tiro libre. Minamino. ¡Ojo que le pega! Aplauso para esas manos. Acá se viene cambio para la selección de España. Va la pelota desde el córner a la olla. Acá no ha pasado nada. Ha recuperado de nuevo el balón. Tienen la bocha y se van volando. Esta jugada podría terminar en gol. Pelota que llega al área, pero sale y se escapa de la zona de peligro. Era buena esa idea, pero se pasó de galleta nomás. Minamino. Linda entrada. Gran espectáculo que está regalando la selección de España. Se está luciendo. Y ahí está el marcador como reflejo. Hoy no había forma de frenar a este equipo, ¿eh? Le salió todo perfecto. Jugaron mejor. Tuvieron la pelota. Cada vez que llegaban al arco contrario. ¡Se fue el disparo con mucha potencia! ¡Estaba cerca! La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? Pero se pasó, ¿eh? Mucha fuerza le dio. Voy con Pedri. Recibe Pedri la pelota. Recuperación cercana al arco rival, maravilloso. Ferran Torres. ¡Llorente! Sumen una nueva atrapada más en las estadísticas. Pelota que va al área con ganas. Ese es muy fácil. Pitazo final y la selección española se va a casa hoy con la victoria. Realmente hoy el resultado no se les podía escapar, ¿eh? Hicieron un partido perfecto y ahí tenemos el resultado a favor. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.